Ok muchachos, buena tarde. Eh, les voy a pedir, por favor, si me dicen, si me están escuchando. por favor si me están escuchando ok perfecto vamos a comenzar ya Perfecto. Muy bien, la clase pasada eh, vimos la forma escalar de la ley de Coulomb. Resolvimos algunos ejercicios eh, de, espe especialmente de ello, de, 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 de la ley de Coulomb. Y ahora nos vamos a concentrar, en, en esta clase nos vamos a concentrar en la forma vectorial. De la ley de Coulomb, ¿sí? Forma vectorial de la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, eh, bueno, para esto, déjenme aquí yo le oculto esta imagen a esto. ¿sí? Bien. Entonces, recordemos un poco, ¿sí? Recordemos que la ley de Coulomb, eh, pues nos dice, básicamente, que cuando dos cargas son de igual signo estas se repelen y cuando son de de diferente signo ellas se atraen ¿Sí? eh, básicamente quiero que ustedes eh, por favor me digan me escriban en los comentarios que me escriban en los comentarios eh, esa fuerza ¿A qué es directamente proporcional? La fuerza de la ley de Coulomb, ¿a qué es directamente proporcional? A ver, estamos haciendo un repasito ahí, cortito. Entonces, pues, por favor, me escriban en los comentarios: ¿esa ley, esa, esa fuerza de Coulomb, a qué es proporcional? ¿Sí? A ver, díganme por favor la ley de Coulomb, ¿a qué es proporcional esa fuerza? Si se acuerdan, ¿a qué es proporcional? A Julio César Betancourt dice, al inverso de la distancia al cuadrado, eh, Julián David Valencia dice, a las cargas, Carlos Andrés dice, al producto de las cargas, eh, exacto, bueno, efectivamente, la, la ley de Coulomb eh, nos dice que esa fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a, al cuadrado de la distancia. Exacto, efectivamente muy bien, eh, como ustedes lo están mencionando. ¿sí? Entonces hoy vamos a introducir algo sobre cómo es la forma vectorial de la ley de Coulomb. ¿sí? Para esto, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a deducir una fórmula que es una ecuación con vectores. Entonces, para esto vamos a, hacer, vamos a decir lo siguiente, muchachos. Hagan de cuenta que esta es una carga eh, pues, positiva, esta es otra carga negativa. Hagan de cuenta que esta es la. Eh, que esta es la fuerza. Eh, bueno, que esta es la carga 1. Bueno, hagamos de cuenta que ambas son positivas, ¿no? Para, para simplificar el asunto. Hagamos de cuenta que esta es la carga 1 y que esta es la carga 2. ¿Sí? Ahora, estas dos cargas, como son de igual signo, estas cargas se eh, repelen. Entonces aquí hay una fuerza que va hacia la derecha, eh, F, y aquí hay una fuerza que va hacia la izquierda, F, ¿sí? Ahora, eh, esta es una fuerza y esta es otra fuerza, ¿sí? Eh, la pregunta que les voy a hacer en este momento es, ¿ustedes por qué creen que hay dos fuerzas? O sea, ¿por qué siempre cuando hay una interacción se dibujan dos fuerzas y no solamente una? ¿Debido a qué principio es eso? Eso es de física mecánica, pero díganme, ¿debido a qué principio es que siempre se pone una fuerza y siempre se pone otra fuerza? A ver, pónganme en los comentarios, si ustedes lo recuerdan. ¿Debido a qué principio es que siempre hay eh, dos fuerzas y no una sola? Dicen por aquí eh, eh, conservación. Conservación. Dice Johan Delgado, la acción y la reacción. Julio César Betancourt, la tercera ley de Newton. Exacto. Sí, lo que dice Johan Julio César Daniel. Exacto, la tercera ley de Newton, la tercera ley de Newton es la fuerza de la ley de qué? De acción y reacción, ¿sí? Que dice que en el universo siempre las fuerzas vienen por pares, no vienen solas, sino que vienen por pares. Toda fuerza siempre forma parte de, de un par, de, de dos fuerzas que existen en la realidad. Una fuerza nunca existe sola, siempre existe por lo menos otra que la acompaña. ¿sí? Y esa otra fuerza que la acompaña, pues es la fuerza de reacción. Por ahí me están diciendo, profesor, hágala con cargas negativas también. Listo, la hago con cargas negativas. Negativo, negativo. Esta es la carga 1. Esta es la carga 2. A ver, pregunta para todos. Si las cargas son negativas, ¿se atraen o se repelen? A ver, escríbanme por favor en los comentarios. Si las cargas son negativas, ¿se atraen o se repelen? Exacto, se repelen porque son de igual signo. Entonces, si se repelen... Si se repelen, ¿hacia dónde van las fuerzas? A ver, si, se si estas dos cargas se repelen, ¿hacia dónde van las fuerzas? Si las cargas se repelen. ¿Hacia dónde irían? ¿Hacia dónde las dibujo, mejor dicho? ¿Las fuerzas que hay acá, ¿hacia dónde las dibujo? Si se repelen. Exacto. Hacia afuera. De la misma forma. Se repelen. ¿Sí? Si se repelen, entonces ambas van hacia afuera. ¿Sí? Muchachos, estas dos fuerzas, una es la fuerza de acción y otra es la fuerza de reacción. Yo podría decir que esta es la fuerza de acción y esta es la reacción. Lo mismo, podría decir que esta es la fuerza de acción y esta es la fuerza de reacción. ¿Sí? Eh, por ahí yo miré en un... En un, en un eh, bueno, en un grupo, en el grupo de WhatsApp, yo miré que algunas personas estaban discutiendo de si estaba bien o si estaba mal el diagrama. Y estaban diciendo algo así: que las cargas positivas, eh, bueno, que de las, las cargas positivas siempre sale, que de las cargas, las cargas negativas siempre entra. Muchachos, simplemente, cuando ustedes van a hacer el diagrama de fuerzas, simplemente pregúntense si se atraen o si se repelen. Y ya, eso es lo único que tienen que saber. Si se repelen, las dibujan así: la fuerza saliendo. Y si se atraen, las dibujan las fuerzas entrando. ¿sí? Nunca se no, se no se compliquen con eso. ¿Estamos de acuerdo? Si se atraen, las fuerzas van hacia adentro. ¿sí? O sea, voy, voy a dibujarlo aquí, pues, aquí para que para que me entiendan. ¿sí? Si, aquí, si, una, si una carga es positiva. Y otra es negativa. Entonces. Cuando una carga es negativa y otra positiva, ¿qué pasa? Pues se atraen. Entonces, si se atraen. Muchachos, eh, aquí la idea sería eh, eh, que la fuerza que se atraen sería así. Se atraen, vean así. Eh, se atraen. ¿Sí ven? Entonces, cuando se atraen, las flechas van hacia adentro. Cuando se repelen, las flechas van hacia afuera. Es decir, que en ningún momento depende que sea positiva o negativa. O sea, si, si esta es positiva, la flecha sale. Y si esta es negativa, también la flecha sale. Es que la flecha no depende de si es positiva o negativa. La flecha depende de que entre ambas cargas. ¿Se atraen o se repelen? ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Sí, aquí Sofía me está diciendo gracias por la confirmación. Exacto, sí, pero igual esa duda es muy valid validera porque eh, más adelante vamos a ver ya campo eléctrico. Y en el campo eléctrico ya sí es diferente este asunto. Sí, ok. Eh, bueno, entonces eso es lo primero. Ahora viene la gran pregunta y es: eh, ¿cómo se llaman estas fuerzas? No se pueden llamar de la misma forma. No se puede llamar F. La... La ley de acción y reacción dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero de diferente sentido, es decir, de sentido contrario. ¿Sí? Igual magnitud pero de sentido qué? Contrario. Quiere decir que si esta fuerza vale 10 Newton hacia la izquierda, esta tiene que valer 10 Newton hacia la derecha. ¿Sí? Fuerza de acción y reacción. Si usted... Si usted eh, tiene un peso, si la tierra lo está jalando usted hacia abajo, usted también jala a la tierra hacia arriba por acción y reacción, ¿sí? Entonces, eh, como estas fuerzas no son las mismas, es decir, si, si miden lo mismo en magnitud, pero en dirección no, en dirección son diferentes. Entonces se les tiene que poner un nombre. ¿Eso cómo se nombra? Se nombra de la siguiente forma. La fuerza que está sobre la carga 1 es... La fuerza de la carga 2 sobre la 1. Y esta sería la, eh, esta fuerza que está dibujada sobre la carga 2, sería fuerza de la carga 1 sobre, sobre la 2, ¿sí? Entonces acá esta, esta, F2, esta F1 2 sería fuerza, fuerza de Q1 sobre Q2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la clave, la clave para que ustedes siempre se aprendan esto. Que es la siguiente. Es que siempre va a ser sobre, sobre este, este último número, este último número va a ser sobre. Este último número va a ser que es, me, me quiere decir que es sobre la carga 2. Es decir, que es la carga 2, que está dibujada en la carga 2. Esta fuerza está dibujada en la carga 2, es decir, es sobre 2. ¿Sí? Ok. Y lo mismo aquí está F21. ¿está f F21 qué sería? Fuerza de la carga 2 sobre, sobre la carga 1. ¿Sí? Ahora, obviamente estos dos, estos dos eh, son dos fuerzas, son vectoriales. Por lo tanto, le voy a poner el, signo, el símbolo de vector. ¿Sí? Bueno, se lo voy a poner de otro color para que me entiendan. Aquí algo importante a poner este símbolo encima de la fuerza. Son fuerzas vectoriales, ¿sí? Pues son vectores. No es magnitud, sino que son vectores, ¿sí? Entonces, la idea de nosotros es saber eh, cómo es la ecuación de, pues de esta, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la fuerza 2? Para eso, muchachos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente diríamos lo siguiente, vean pues, la fuerza, vamos, recordemos el álgebra, recordemos el álgebra lineal, recordemos eh, que un vector es una cantidad vectorial que tiene dos, tiene dos eh, características, una de estas características es que tiene magnitud y otra de esas características es que tiene dirección, ¿sí? Entonces, según el álgebra lineal, muchachos, la fuerza 1, 2, fuerza 1, 2, sería igual a, a la magnitud de la fuerza F1, 2, que la voy a poner sin vector, sin vector, por un vector unitario, que sería R. R con este signo de acá arriba, con este gorrito, significa vector unitario. ¿Sí? Vector unitario. ¿Sí? Entonces, este vector, la fuerza de F1,2 sería esta, es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por la dirección. ¿sí? Entonces aquí voy a poner, aquí voy a poner, eh, voy a poner aquí magnitud, esta es la magnitud, magnitud, y este vector. Sería el vector unitario, sí. estamos de acuerdo, ¿sí? entonces tenemos dos cosas: La, el, el vector fuerza, este sería el vector, vamos a poner aquí, este sería el vector, vamos a ponerlo en inglés, siempre a veces se me olvida que las clases, digamos, ponemos las diapositivas, si sí me gusta trabajarlas en inglés vector fuerza, ¿sí? Entonces, este es el vector fuerza. ¿El vector fuerza se da por qué? Se da por magnitud y dirección, ¿sí? ¿Y la dirección, ¿Quién da la dirección? Pues el vector unitario, ¿sí? El vector unitario da la dirección. Ok, entonces aquí tenemos, este es, el, este es, este es como la ecuación eh, específicamente de la de esta fuerza, ¿sí? Pero vamos a poner aquí pero voy a poner aquí bat pero pero recordemos según la clase pasada, según la la clase pasada, esta fuerza F12 esta fuerza F12 es la es la magnitud, porque miren que no tiene no tiene vector encima. Si ven que no tiene vector encima, es una magnitud. Según, según la clase pasada, ya vimos cuál es la ecuación de esta fuerza, de la magnitud de esta fuerza. La magnitud de esta fuerza es K por Q1 por Q2 sobre, sobre R12 al cuadrado. ¿sí? Esta, es, esta es la. la la, 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 la ecuación de la magnitud Si nosotros recordamos la vez pasada Ahora, este vector R1,2 Muchachos, según el algebra lineal ¿Cómo se calcula el vector? ¿Cómo se calcula este vector, muchachos? Este vector R1,2 Un vector unitario A ver, ¿ustedes cómo hacen para calcular un vector unitario? A ver, por favor, todos participan ahí en los comentarios ¿Usted cómo hace? Para hallar un vector unitario, a ver Con la norma. Ok, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se halla un vector unitario? A ver. ¿Cómo se halla un vector unitario? Exacto, Nicolás. Dice... Es el vector sobre su norma. Exacto. Es el vector sobre la norma. ¿Sí? Exacto, muy bien. Entonces, acá, muchachos, este vector unitario sería eh, sería un vector, el vector R12: R12 vector sobre la norma del vector R12. La norma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta norma, muchachos. Es el vector R12. ¿Sí? Vector unitario. Sí, es eh, vector sobre la norma. Ahora alguien me dirá, profesor, ¿y el vector R12 qué será? Muchachos, el vector R12 es lo siguiente: es un vector que va desde la carga 1 hasta la carga 2. Este vector, muchachos, sería el vector R1. 1, 2. Vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el vector, eh, el vector R1, 2. Y a este vector R1, 2, ¿cómo se lo calcula? A ver, una pregunta para todos. ¿Ustedes cómo hacen para calcular un vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2? A ver, pregunta. ¿Cómo hacen para calcular un vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2? A ver. Línea de acción, dice Sofía, sí. A ver, ¿quién más? ¿Ustedes cómo hacen para calcular un vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2? Díganme, por favor. ¿Cómo hace para calcularlo? A ver. Díganme ustedes, muchachos. Exacto, exacto. Como dice Sebastián, Carlos Andrés, Juliana, John Jairo, cabeza menos cola, exacto, cabeza menos cola. Quiere decir que el R12 es el vector R2 menos, déjenme aquí, sería el vector 2 menos el vector r1. Esta es la ecuación para calcular el vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Sí? Esta, muchachos, es el vector, de, que el vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2. Sería restar el vector de acá, r2, menos el vector r1. ¿Sí? Ok. Muchachos, entonces. Entonces. Voy a poner aquí. ¿Cómo quedaría esta ecuación, muchachos? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Vamos a reemplazar. En esta ecuación de acá arriba. En esta ecuación de acá arriba. Vamos a reemplazar. Eh, las. Eh, las, eh, las anteriores ecuaciones. Entonces vamos a reemplazar esto. Vamos a reemplazar esto acá. ¿Cómo nos quedaría esa ecuación entonces? ¿Cómo nos quedaría entonces esa ecuación vectorial? A ver, vamos a mirar. Nos quedaría de la siguiente forma: nos quedaría f. F12 F12 Es igual a eh, Fuerza12 Que sería esto Sería K por Q1 Por Q2 Sobre R12 Al cuadrado Bueno, ¿y esta R12 qué será? R12 es la distancia, muchachos es la distancia Y recuerden que la distancia Pues realmente es lo mismo que la norma de este vector ¿sí? Esta distancia que hay entre este punto y este punto Es igual a la norma de este vector Es decir que yo podría decir esto Yo podría decir sobre la norma Miren pues muchachos Yo podría decir sobre la norma De R1,2 al cuadrado ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta, esta distancia R1,2 A ver, voy a ponerlo aquí R1,2 R1, -2, R1 -2, R1,2 voy a ponerlo aquí, R1,2 es lo mismo que la norma de R1,2 ¿sí? es decir es decir siempre que ustedes vean este vector esta, esta distancia R sin flechita arriba Significa que es la norma del vector R12, es la norma, simplemente lo mismo. Ok, por, 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 por. Eh, aquí sería esta R por R12, que es el vector unitario. El vector R unitario sería igual a qué? Sería igual a qué? Sería igual entonces a R12. R1,2 sobre, sobre eh, bueno, me está diciendo Sofía: de una vez se pone al cubo, sí, podríamos eh, poner de una vez eso al cubo. Efectivamente, porque sobre, sobre la norma del R12. ¿Estamos de acuerdo? Este vector unitario, este vector unitario es esto, ¿no? Entonces lo estoy reemplazando acá. Este queda la norma al cuadrado por la norma, queda la norma al cubo. Quiere decir que la ecuación, la ecuación para Para, para utilizar para. De, digamos la ecuación al final de la, de la ley de Coulomb. En la forma vectorial la podemos escribir así. Fuerza 1, 2 es igual a K por Q1 por Q2. Sobre la norma de R1,2 al cubo por el vector R1,2. Esta, muchachos, es la ecuación vectorial de la ley de Coulomb. ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Entonces, cuando usted quiera resolver un ejercicio, si usted, quiere, si usted quiere hallar una fuerza, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener la carga 1, la carga 2, tiene que tener este vector R1, 2, y después tiene que sacarle la norma a ese vector, ¿sí? Y ya aplica esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación vectorial de la ley de Coulomb. Y esta ecuación de la ley de Coulomb, la forma vectorial, Miren que es muy diferente a la forma escalar. La forma escalar es esta, sí. Entonces, esta forma vectorial, muchachos, si utiliza, es otro método para resolver los ejercicios. Y hoy vamos a utilizar ese método. Entonces, ese método vectorial consiste en lo siguiente: en que si usted tiene una carga aquí, una carga Q, y si tiene diferentes fuerzas en esta carga, sí. O sea, eh, vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos esta carga positiva. Digamos una carga Q1. Vamos a suponer que tenemos una carga eh, negativa. Es una carga negativa. Q2. Vamos a suponer que tenemos una carga positiva. Q3. Y tenemos por aquí una carga negativa. Q4, ok. Entonces, muchachos, Oh, pues me están pidiendo calcular la fuerza sobre la carga 4, la fuerza neta. Entonces, para eso, lo que tengo primero que hacer es dibujar las fuerzas que se están actuando sobre esta carga Q4. Entonces, bueno, dibujémosla rápidamente ahí. Dibujémosla rápidamente. Entonces, la carga positiva Q1 sobre la carga Q4 se atraen, porque una es positiva y otra es negativa. Entonces, esta fuerza iría hacia arriba. Esta sería F de la carga 1 sobre la carga 4, ¿sí ven? Listo. Esta con esta se repelen, ¿no? Porque ambas son negativas, se repelen. Entonces, como la repelen. Se dibuja sobre esta fuerza, sobre esta carga, esta fuerza así sería F, eh, perdón, me están preguntando sobre la carga 4. Entonces, como me están preguntando sobre la carga 4, la fuerza no se dibuja sobre la carga Q2, sino que se dibuja sobre la carga 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Entonces, como estas dos se repelen, pues la dibujo así. Sería F. 2, 4. Listo. Y finalmente esta, tenemos estas dos que se atraen. Entonces, ¿cómo se atraen? Sería F. 3, 4. ¿Sí? Ok. Entonces, la fuerza total sobre 4, muchachos, sería simplemente sumar estas fuerzas de acá. Entonces, sería la fuerza. Sería la fuerza de 1 sobre 4. Que sería esta fuerza de acá. Más la fuerza 2. Cuatro, más la fuerza 3, 4. ¿Sí? Y ya, y, y ya eh, eh, para allá la, la respuesta, muchachos, lo que haría sería que cada una de estas fuerzas la reemplazo por lo que vale. ¿Qué es lo que vale? Pues dependiendo de esta ecuación, muchachos. Esta ecuación la aplico. En vez, de, en vez de 1, 2, en vez de 1, 2, la aplico para 1, 4. ¿sí? Entonces sería F1, 4 es igual a Q1, Q4, R1, 4, R1, 4. Si es 2, 4, entonces lo mismo. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Y si es 3, 4, lo mismo. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Y simplemente lo reemplazo, lo sumo y ya está. Este es el método del vectorial, muchachos. Muy fácil, si ¿sí ven. Es un método muy sencillo, muy sencillo. Es un método muy fácil, muy sencillo. Para que ustedes eh, calculen la fuerza con el método vectorial, miren que este método es diferente al de las componentes, ¿sí ven? y como es diferente al de las componentes, entonces en este método no es necesario eh, hallar ángulos. ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante: eh, mire, esto es lo que están preguntando Sofía. Y cuando se descompone la oblicua, no, aquí no hay, aquí no, aquí no se descompone. Muy buena pregunta, Sofía. Aquí no se descompone la oblicua, sí. Es decir que aquí no es necesario. No es necesario. No es necesario. Eh, digamos eh, eh, no es necesario usar ángulos sí no es necesario sí no es necesario usar ángulos sí entonces aquí esto es lo importante aquí no es necesario usar ángulos ojo pues no es necesario como no es necesario entonces no hay que descomponer, no hay que descomponer nada de oblicua, no hay que hacer sumatoria en X, ni sumatoria en Y. No hay sumatoria ni en X ni en Y. ¿sí? Entonces, acá, esto viene algo muy importante: es que aquí no se hace, no se hace sumatoria de fuerzas en X, ni tampoco sumatoria de fuerzas en Y. Porque no es el método de las componentes, es que el método de las componentes sí es descomponer en X y en Y. Aquí no hay que hacer eso. Porque es un método vectorial. Para que ustedes me entiendan, vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ok. Vamos a. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor, revisen los comentarios ahí. Eh, y nos están pidiendo lo siguiente cinco cargas puntuales no aquí serían eh, cuatro más bien están localizadas como se muestran en la figura entonces aquí voy a hacer un dibujo voy a hacer un dibujito va a ser el mismo de la vez pasada muchachos el mismo de la clase pasada y aquí eh, lo vamos a hacer de la siguiente forma tenemos una carga negativa tenemos una carga positiva Tenemos una carga negativa y tenemos una carga positiva. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos este. Rectángulo, esto es A y B, y me están dando, me están diciendo que esta carga es menos 2Q. Esta es menos 2Q, esta es 3Q, esta es menos 4Q. Y esta es 5Q. Entonces me están pidiendo hallar la fuerza sobre la carga de 5Q. ¿Sí? Ok. Eh, algo importante es que me dan unos valores. ¿Cuáles valores estos que ya les voy a mostrar? Este Q es igual a 5 a el otro valor es que A vale 2 centímetros. Y el otro valor es que B vale 2 centímetros. ¿Sí? Ok. Eh, entonces me están pidiendo hallar la fuerza sobre la carga de 5Q. ¿Sí? Hallar la fuerza sobre la carga. De 5Q. Ok. Vamos pasos por pasos, muchachos. Así como hicimos el ejercicio pasado, ¿sí? Vamos a hacerlo paso a paso. Paso a paso. Entonces, lo primero. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar las fuerzas. Vamos a dibujar las fuerzas eh, que se están actuando sobre la carga que me están diciendo sobre esta carga. Sí. Entonces, vamos a hacer el dibujo, muchachos. A ver. Vamos a dibujar, vamos a dibujar. Díganme ustedes muchachos, si esta carga es negativa y esta es positiva, ¿hacia dónde dibujo la fuerza sobre 5Q? ¿Hacia dónde la dibujo? ¿Hacia dónde dibujo la fuerza sobre esta carga de 5Q? hacia dónde dibujo la fuerza sobre esta carga entonces como es negativa y otra es positiva se atraen, o sea que la fuerza aquí iría hacia la izquierda esto sería F pero ojo que antes de dibujar las fuerzas falta algo importante y es que hay que enumerar las cargas ¿sí? entonces vamos a poner aquí abajo step one, así como lo dijimos la clase pasada what is the step one. ¿Alguien lo recuerda? What was de Step One? ¿Cuál era el paso uno? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el paso uno? A ver si lo recuerdan. El de la vez pasada. Pónganme en los comentarios. ¿Cuál era el paso 1? De la vez pasada. Pónganme en los comentarios ahí, por favor. Si es que lo recuerdan, a ver. Por favor, participen. Recuerden que todo eso vale para la nota. Exacto, como dicen todos, el primer paso no es dibujar las fuerzas, no, el primer paso es enumerar las cargas, ¿sí? La gran mayoría dijo enumerar las cargas, efectivamente, ¿sí? El primer paso, step one, is number charges, es enumerar las cargas, entonces sería Q1, voy a decir que esta es Q1, ¿sí? Voy a enumerarla de la misma forma que la enumeré la clase pasada para... Eh, que tengamos la misma notación. This is Q1. This is Q2. Q3. And Q number 4. Okay, entonces tenemos las enumerar las cargas, listo, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, ese es el primer paso, enumerar. Ahora el segundo paso, el primer paso era enumerar las cargas. ¿El segundo paso cuál era? ¿Alguien lo recuerda? What was the second step? What was the second step? ¿Cuál era el segundo paso? ¿Alguien lo recuerda? El segundo paso era dibujar, exacto, draw the force, exacto, exacto, dibujar las fuerzas, draw the forces, exacto, exacto. Entonces, el segundo paso, vamos a poner aquí, este sería, dibujar la fuerza sobre la carga, este sería el paso 2, <coughs> paso 2, entonces sería dibujar la fuerza sobre la carga que me están diciendo. Es decir, sobre esta carga Q eh, de 5Q, ¿sí? Entonces sería, esta carga 1, con esta carga 4, eh, como una es negativa y otra es positiva, pues se atraen, ¿no? Entonces, aquí esta sería, esta fuerza, sería la F, fuerza de, carga, de la carga 1 sobre la carga 4, se atraen. Esta con esta, muchachos, como ambas son de signo, del mismo signo, se repelen, entonces va así. F2-4 eh, se repelen y esta con esta se atraen, ¿no? Entonces, esta sería, ¿cómo se atraen? Sería F3-4. Eh, ¿Sí? Ok. This was the step 2 So, what is the next step? Si ustedes recuerdan cuál es el próximo paso, ¿recuerdan cuál era el próximo paso o no lo recuerdan? ¿Cuál era el siguiente paso? Ok, me dice. Eh, Sofía, reemplazar en la ecuación vectorial. Bueno, sí, en esta sí. Pero, 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 pero en, el, en el método de las componentes, es que quiero que los comparemos. Eh, si yo quiero comparar el método de las componentes y, 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 y fue. A ver, si nosotros queremos comparar el método de las componentes con el método de vectorial, necesito que ustedes me digan en el método de las componentes, en el de las componentes, cuál era el tercer paso. ¿Cuál era el tercer paso? En el método de las componentes. Exacto. En el método de las componentes, el tercer paso era descomponer las oblicuas, en el de las componentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero, 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 pero aquí es donde viene la, 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 la gran diferencia. En este método vectorial, en el método vectorial, en el método vectorial, in vectorial method, no es necesario descomponer las fuerzas. Entonces ese paso lo saltamos. ¿Estamos de acuerdo? Ese paso lo saltamos. El paso 3 no existe aquí. Entonces digamos con el paso 4. ¿Cuál era el paso 4 del método de las componentes? ¿Cuál era el paso 4 del método de las componentes? What was the step four at components method? ¿Cuál era? Cuál era? ¿Cuál era el componente el paso 4 en el método de las componentes? Era hacer la sumatoria, exacto, la sumatoria, ¿sí? Hacer la sumatoria de fuerzas en ese caso, pero era hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces, como aquí, como aquí no las estamos descomponiendo, pues entonces no vamos a hacer las sumatorias en X y en Y, sino que vamos a hacer la sumatoria total. Estamos de acuerdo. La total. Entonces aquí voy a copar acá. Step 3. Step sería hacer la sumatoria de fuerzas. Pero la total. La total que es. Es así, muchachos. Sumatoria de fuerzas. Bueno, este vector no va encima de la sumatoria. Sino que va encima de la fuerza. ¿sí? A ver, que le voy a poner aquí. Ok. Entonces sería sumatoria de fuerzas, sobre la carga 4, porque es sobre la carga Q4, entonces es F4, ¿sí? Es igual a sumar, sumar las fuerzas que están acá. Se suman todas. F1,4 más F2,4 más F eh... 3, 4. ¿Sí? Ah, y aquí viene algo bien importante y es lo siguiente. Que eh, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, F1, 4 va hacia la izquierda. Entonces alguien me dirá, profesor, F1, 4 es una fuerza negativa. F1, 4 es una fuerza negativa porque va hacia la izquierda. ¿Por qué, profesor, usted la pone positiva? Otro, otra persona me dirá, profesor, ojo, ojo, que F34 va hacia abajo. Por lo tanto, es negativa. ¿Y usted por qué la pone aquí positiva? Entonces, les quiero trasladar esa pregunta a ustedes. ¿Por qué estas fuerzas todas se ponen positivas? A ver, quiero que me escriban ahí abajo. ¿Por qué todas estas fuerzas se ponen positivas? Pónganme ahí abajo. Por qué todas las fuerzas se ponen positivas? ¿Por qué no miro el signo? Juan Pablo dice por el método vectorial, Karen dice por el vector unitario. A ver quién más. Quiero escucharlos a todos. A ver. Porque es vectorial, por los vectores, porque son vectores, porque la, la dirección, la componente del vector, porque son unitarios, sería redundante. Porque para eso es vectorial, para indicar las direcciones. Juan Diego dice, por el vector unitario, por el vector unitario, porque son vectores. Ok. Bueno, en la principal razón, muchachos, la principal razón aquí, el signo lo da el vector, porque es vectorial, porque son vectores. Ok. La principal razón es la siguiente, porque aquí estoy aplicando un principio en física que es que la fuerza total es igual a la suma de las fuerzas, se llama el principio de superposición, ¿estamos de acuerdo? O sea, la fuerza total sobre una partícula, según el principio de superposición, es que la fuerza total o la fuerza neta o la fuerza resultante sobre esa carga es igual a la suma de las fuerzas que interactúan, es igual a la suma de cada una de las fuerzas individuales, eso se llama el principio de superposición, ¿sí? Entonces ese principio de superposición siempre es la suma, nunca es la resta, sino la suma. Y cuando a usted le dice la suma, sume los vectores. Pero otra persona me seguirá pre preguntando, profesor, pero es que de todas formas este va hacia la izquierda y de todas formas este va hacia abajo. Yo le voy a decir, claro que sí, este va a la izquierda y este va hacia abajo, pero son vectores. Son vectores que en general usted los pone con una notación positiva en general. ¿Dónde iría el signo menos? Ah, eso ya es otro cuento. El signo menos iría, si usted a esto le mete ejes de coordenadas. Que, ya, que eso es lo que vamos a hacer. Ahí ya. Ahí ya eh, vamos a tener en cuenta de que, de que cada uno de esos, si en el vector unitario, como estaban diciendo ahorita. El vector unitario, este, por ejemplo, va en la dirección negativa del x y este va en la dirección negativa del y. Entonces, cuando usted ya está escribiendo cada vector, ahí ya le ponen signo menos. Pero en esta ecuación jamás se ponen los signos menos. Siempre son positivos, ¿sí? Este era el paso 3. Eh, this was step 3. So, eh, I, en este momento voy a, a, a continuar con el paso 4. Entonces, el paso 4... Paso 4, voy a poner aquí paso 4. mi acá, yo le cambio el color a esto. Voy a hacerla eh, con otro colorcillo. Voy a hacerlo. Eh, puede ser con este negro. Entonces el paso 4 sería hacerlo de la siguiente forma. sería muchachos me está diciendo eh, me está diciendo Sebastián Giraldo profe no están mal los subíndices de las fuerzas eh, a ver pues es una muy buena pregunta sí that's a good question la pregunta de de la pregunta de Sebastián de si no están mal los subíndices Realmente la respuesta es no, no es tan mal. ¿Por qué? Porque me están diciendo la fuerza sobre, sobre la carga de 5Q. Como me están diciendo la fuerza sobre la carga de 5Q, me están diciendo la fuerza sobre, sobre la carga 4. Y la fuerza sobre la carga 4, toda la fuerza sobre la carga 4 tienen que terminar en 4, 1, 4, 2, 4 y 3, 4, según lo que vimos en la diapositiva anterior. La que vimos lo que habíamos visto anterior es que este último número siempre nos van a decir sobre, sobre. Entonces usted va a dibujar las, usted va a dibujar las fuerzas sobre la carga 2. Todas las fuerzas tienen que terminar en 2 porque están todas sobre la carga 2. En este caso, si todas las fuerzas están sobre la carga 4, todas estas fuerzas tienen que terminar con el número 4. ¿Sí? Ok. Eh, bueno. Entonces ahora vamos a hallar cada una de estas fuerzas. ¿Sí? Vamos a hallar cada una de esas fuerzas. Eh, y vamos a comenzar. We are going to start with F14. Vamos a comenzar con la fuerza F14. Entonces sería así. F14. F14. Sería igual a qué. A ver, recordemos. Recordemos a qué era igual F14. Entonces F14, según la ecuación vectorial, según esta ecuación que vimos aquí. Según esta ecuación que vimos aquí, muchachos, esta ecuación vectorial, reemplacémosla a lo que vale. F1,4 sería igual a qué? Sería igual a qué? F1,4 sería igual a k por q1 por q4 sobre r, o sea, la norma de r1,4 al cubo. ¿Cierto? Por R14. ¿Estamos de acuerdo? Por R14. ¿Sí? Esta sería la ecuación de la fuerza de esta F14. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar esta F14, muchachos. O sea, aquí la voy a desarrollar aquí. En este paso solamente voy a desarrollar esta fuerza, esta. Estas dos las voy a desarrollar después. ¿Sí? Entonces reemplacemos esta. Ahora, R14. Están preguntando que cuál es el paso 4, muchachos. El paso 4, pues, sería hallar cada una de las fuerzas. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué? ¿Y, eso, y, eso, y, hallar, y hallando cada una de las fuerzas mediante la ecuación vectorial. Sí, efectivamente, como lo dicen ahí, eh, Sofía. Ok, entonces R1,4 sería igual a qué, muchachos. Si nosotros recordamos R1,4, R1,4. Era igual a qué? Según la, la ecuación de la algebra lineal. Era cabeza menos cola. Era R4 menos R1. ¿Estamos de acuerdo? O sea que era cabeza menos cola. ¿Sí? Ok. Ahora, R14. R1-4 sería igual a qué? Entonces, a ver, recordemos muchachos, ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo hago para hallar R1 y R4? A ver, esa pregunta se las devuelvo a todos ustedes. Díganme, por favor, todos, quiero que todos comenten. Quiero que todos comenten. ¿Cómo hago para hallar R1 y R4? A ver, todos quieren, quiero que todos aquí comenten. Esto vale por nota, ojo, la participación en clase, ¿no? Quiero que todos digan ahí, por favor. Eh, ¿Cómo hallar R1 y R4? Los escucho. A ver, escriban por favor ahí en los comentarios. ¿Cómo hago yo para hallar R1, 4? R1 y R4, porque tengo que restarlos, ¿no? Ok, Juan David dice: se asigna una coordenada. Eh, dice Sofía: para eso no está ahí. Ok, a ver, ¿quién más? Dicen por aquí, puedo ubicar un plano de referencia. Exacto, Julio César. Exacto. Carlos Andrés también dice, me imagino que con el origen en una partícula. Exacto. Súper bien. Podríamos dibujar un sistema de coordenadas. Exacto. Exacto, muy bien. La clave para usted tener estos dos vectores es dibujar un sistema de coordenadas. Es decir, saber dónde está el origen. Si usted no sabe dónde está el origen, pues no puede saber cuál es un vector. No lo puede definir. Sería algo imposible si no tiene un origen de coordenadas. Entonces definamos un, un origen, un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Eh, profesor, ¿y yo cómo hago para definir ese sistema de coordenadas? Usted lo hace como quiera. Como usted quiera. Do Profesor, ¿dónde escojo el origen? Donde usted quiera. ¿Dónde escojo el punto de referencia? Sí, eh, Así como, como lo menciona Bauer, el punto de referencia. Profesor, dónde, ¿dónde pongo el punto de referencia? Donde usted quiera. ¿Estamos de acuerdo aquí? Es importante que lo escoja donde usted quiera, ¿sí? Entonces, vamos a escoger un punto de referencia acá, ¿sí? Vamos a suponer, muchachos, que, por ejemplo, el punto de referencia, supongamos, supongamos, que el punto de referencia, por ejemplo, sea esta carga de aquí, sea esta carga de 3Q. Voy a, voy a querer que esta carga sea el origen, ¿estamos de acuerdo? El O. Entonces, si esta carga es el origen, muchachos, aquí en amarillo voy a poner el, el eje de coordenadas, este sería el eje X, y aquí este sería el eje Y, muchachos. Pero usted lo define como quiera. El, la respuesta a este ejercicio le debe dar lo mismo sin importar el sistema de coordenadas y el origen de coordenadas. Miren lo interesante. ¿Sí? Le debe dar lo mismo sin importar el sistema de coordenadas, o sea, el punto de coordenadas que, que tome como referencia, ¿sí? Ok. Ya con este sistema de referencias, muchachos, ahora sí ya puedo hallar cuánto vale R1, cuánto vale R2, cuánto vale R3 y cuánto vale R4. ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo aquí a la izquierda, bien sencillo. Vamos a decir cuánto vale R1. ¿sí? R1, a ver, R1 es la, es, la, es la posición de la partícula, de esta partícula Q1. Esto, cuánto valdría hasta este vector R1? A ver, por favor, todos participen. ¿Esta R1 cuánto valdría? que está ubicada en este punto de acá. ¿Cuánto vale la posición de la partícula 1? O sea, R1. ¿Cuánto vale esa posición? De esta partícula R1. Por aquí dicen 0,2, 0,2. Es decir, ¿cuánto es la coordenada en X y cuánto es la coordenada en Y? ¿Sí? Entonces me están diciendo 0,2 Efectivamente, pero les voy a dar una recomendación. Nunca pongan el número, pónganlo letra. ¿Sí? Pónganlo letra, letra. ¿Sí? Para ya al final reemplazar todo en letras, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si reemplazamos todo en letra, entonces sería 0, a, exacto. Esta sería 0 en x, coma a, en y. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta sería 0, a, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 0 en x, coma a, en y. ¿Sí? Básicamente esa sería la, la, la condición. 0, A. Perfecto. Ahora sigamos, muchachos, con eh, R2. A ver, digamos R2. R2. ¿R2 sería igual a qué? A ver, ¿cuál sería R2? R2 es la distancia de la partícula 2. El punto de la partícula 2. ¿Cuáles serían las coordenadas de la partícula 2? O sea, R2. Está en el origen, ¿cierto? Si está en el origen, pues sería cuánto. 0,0, ¿no? Está en el origen, 0,0. Exacto, muy bien. ¿Cuánto sería R3? R3 sería cuánto. ¿Esta R3? Ah, perdón, R3 es esta, R3 es esta, esta partícula de acá r3 r3 0 b me están diciendo algunos por ahí en x cuánto vale y en y cuánto vale 0 b o b, 0 es en x vean que este valor de b está en x entonces en X vale B. Y en Y vale 0. ¿Sí? Y finalmente, ¿cuánto valdría R4? ¿Cuánto valdría R4? R4. ¿Cuánto valdría R4? A ver. ¿Cuánto valdría R4. Valdría B, A. Exacto, exacto. B en X, A en Y. O sea, B en X, A en Y. ¿Sí? Porque mira que está B en X y sube A en Y. Excelente. Listo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cuánto da? R4 menos R1. Entonces restemos, muchachos, restemos, restemos así, rápidamente. ¿Cuánto, al, ¿Cuánto daría R4, que sería esto, menos R1? Si usted resta estos dos vectores, reste de acá, reste aquí, reste componente a componente, porque tiene que restar este R4 menos este R1. Entonces quedaría B menos 0. ¿Cuánto es B menos 0? Pues es B. ¿Y cuánto es A menos A? Pues 0, ¿no? O sea que esto quedaría la resta de BA. Menos a 0, menos 0 a, perdón, es b, 0, porque se resta este b con este 0. b menos 0 da 0, y a menos a pues da 0. O sea que quedaría b menos 0 da b, y a menos a da 0, o sea que esto nos quedaría b, cero. Este sería r14. ¿Estamos de acuerdo? Este sería R14, ¿sí? Y a este R14 se le halla la norma. Se le halla la norma. A ver, pregunto, ¿cómo se halla la norma de este vector? ¿Cómo se halla la norma de este vector? Recuerden que la norma de ese vector es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. ¿no? ¿Sí se acuerdan? O sea, la raíz cuadrada de b al cuadrado más b al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿no? O sea que la norma de R14 sería igual a. B, exacto, muy bien. Es B. Efectivamente. Entonces aquí tenemos esta, esta E norma. Hallamos la norma. Hallamos esta R. Efectivamente. Y ahora, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente: como ya tenemos esas dos cosas. Las vamos a reemplazar. Escúchenme muy bien. Vamos a reemplazar esta aquí. Y vamos a reemplazar esta norma aquí. ¿Sí? Y también vamos a reemplazar cada una de estas cargas. Vamos a reemplazar esta carga aquí y esta carga aquí. ¿Sí? Entonces, a ver. Eh, reemplacemos entonces, digamos, reemplacemos eso. ¿Cómo quedaría reemplazando? A ver, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Reemplazando esto, quedaría de la siguiente forma: quedaría que f14, quedaría que f14 es igual a acá por q1. ¿Cuánto vale q1? Q no vale menos 2Q. Me están preguntando, profe, ¿qué pasa con el cuadrado de la norma? El cuadrado de la norma. Ah, ok, sí, sí. Sí, en este caso, este cuadrado, yo me equivoqué aquí, este cuadrado no va. Muchas gracias, eh, Juliana. Esta este no es la norma al cuadrado, sino que es la norma nomás, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Ok. Dice Juliana. Bueno, Julio César dice: aquí se tiene en cuenta el signo de la carga. Exacto, Julio César, ese es el punto. Aquí sí se tiene en cuenta el signo. Sí se tiene en cuenta el signo. Ojo, ¿por qué? Porque aquí usted todas las fuerzas las puso positivas. Entonces, pues como todas las fuerzas las puso positivas, no tuvo en cuenta el signo en ninguna parte. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, cuando, cuando trabajamos el método de las componentes, usted sí ponía unas negativas y otras positivas, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, en el método de las componentes que vimos la clase pasada, no se tiene en cuenta el signo. Aquí en el método vectorial, sí se tiene en cuenta el signo. ¿Sí? Entonces, 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 ojo que aquí sería k por q1, que q1 cuánto es? Menos 2q, con signo y todo, menos 2q, menos 2q sí por Q4 Q4 cuánto es Q4 sería eh, 5Q que sería 5Q 5Q Efectivamente y sobre sobre R14 al cubo o sea que sería B al cubo. Por el vector R1,4. O sea, por. O sea, por cuánto. O sea, por R1,4 sería B, cero. Listo. Esta sería la fuerza. Pero entonces hagamos una cosa, muchachos, reemplacemos eh... mejor dicho, multipliquemos esto. Multipliquemos esto por cada una de las componentes, ¿sí? Y miramos cómo nos quedaría entonces si multiplicamos esto por cada una de las componentes, multipliquemos esto por este por este primer esta primera componente y después esto por cero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos para la siguiente. F14 F14 ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál es la respuesta entonces de F14? Muchachos, de devolvámonos. Devolvámonos. Menos 2Q por 5Q. ¿Cuánto da menos 2 por 5? Da menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Esto da menos 10. Menos 10. Eh, menos 10. Eh, K por Q cuadrado por B. Vamos a poner aquí. Menos 10. K. Por q cuadrado por b. Pero este b, muchachos, al multiplicar todo esto por este b, pues obviamente que se cancela una b con una b y que me quedaría abajo b al cuadrado, ¿sí? Entonces pues quedaría sobre b al cuadrado. Este sería la primera componente, coma, porque es que lo que estoy haciendo es multiplicando todo esto por esta primera componente, más todo esto, o bueno, coma. Más todo esto por la segunda componente Y la segunda componente es cero Si usted multiplica algo por cero Pues da cero Esta muchachos Esta es la fuerza F1,4 sí Esta es la fuerza F1,4 Es decir Ya hallamos este Vean acá ya hallamos este valor de acá. Este ya lo hallamos. Este, este, este fue 4. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero con F2,4. Y exactamente lo mismo con F3,4. ¿Estamos de acuerdo? Pues estamos hallando cada una de estas tres fuerzas. Entonces, va, entonces vaya, vamos, por favor, para F2,4. ¿Qué será F2,4? F2,4, pues va a ser esto mismo. Pero en vez de 1,4, pues va a ser 2,4. Entonces, a ver, vamos a hacer aquí. ¿Sí? Vamos a poner acá, Find F, to four. vamos a poner aquí, vamos a hallar F dos cuatro, o sea, que sería F dos cuatro, F dos cuatro, es igual a qué, es igual a acá. Okay. Sería eh, Q2Q4 sobre R24 al cubo, la norma, ¿no? La norma al cubo por R24. Y vuelve lo mismo. Entonces R24, como se halla? R24. Se haya lo mismo que acá, muchachos. Es exactamente esto mismo. Cabeza menos cola. O sea que sería cabeza. R4 menos R2, ¿sí? Perfecto. Entonces reemplacemos, muchachos. A ver, vamos a decir. Quiero que ustedes me digan cuánto valdría R4 menos R2. O sea, cuánto daría cuánto la resta de R4 menos R2. A ver. ¿Cuánto daría la resta de R4? Menos R2. ¿Cuánto vale esto? R4 menos R2. ¿Cuánto vale eso? R4 menos R2. A ver. ¿Cuánto valdría R4 menos R2? A ver, ¿cuánto valdría eso? R4 menos R2. Exacto, pues simplemente da lo mismo porque restarle 0, pues queda igual, ¿no? Queda B, A. Entonces pues quedaría B, A. B, A exacto muy bien excelente este sería esta sería muchachos efectivamente eh, la r 24 sí y cuánto entonces daría la la norma entonces la norma la norma de r 24 la norma r 24 sería igual a cuánto pues sería la raíz cuadrada de B a la 2 más A a la 2. Esta sería la norma. ¿Sí? Entonces reemplacemos estas dos aquí en la ecuación. Sería, exacto, como dice Sofía. Efectivamente. Entonces sería F24 sería igual a qué? Entonces, ahora sí reemplacemos las cargas y todo. Y estas dos cosas. Las dos cargas y las dos y estas dos. Entonces, ¿cómo quedaría? Las dos cargas, K por Q2, Q por Q4. K por Q2 es 3Q, vean, Q2 es 3Q. Entonces sería K por 3Q por Q4, que vale 5Q. 5Q sobre la norma al cubo, es decir, este valor al cubo, pues esto quedaría B a la 2 más A a la 2. Eh, la raíz cuadrada de esto al cubo por R24. ¿Y R24 qué es, muchachos? Pues es B, A, ¿no? Perfecto. Y, y simplemente, pues, condensemos la respuesta. ¿Cómo sería la respuesta condensada de esto? Sería que F24 sería igual a, ahora si sí, multipliquemos todo esto por este primero, más todo esto por este segundo. Esto que nos quedaría así, 3 por 5, 15. Quedaría 15. K Q cuadrado B sobre B2 más A2 B2 más A2 a la 3 medios coma esto es así coma eh, 15 K cuadrado A sobre B a la 2 más A a la 2 a la 3 medios. Todo esto es F2,4. Perfecto. And the last one, eh, force, la última fuerza, ¿es cuál? Es hallar, eh, ya hallamos esta, F24, sigue F34, ¿no? Entonces sería F34. A ver, cómo sería entonces, cómo sería entonces esa esa, esa fuerza. Entonces, F tres cuatro poner aquí. F34 sería igual a k por q3 por q4 sobre la norma de R34 al cubo por el vector R34. Sí, estamos hallando este. Entonces sería. Otra vez. Ah, bueno, pero profesor, ¿cómo ayudaría R34? Pues R34 sería igual a R4 menos R3. Es decir, que R34. A ver. Me van a decir ustedes cuánto daría R34. R4 menos R3. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría este R4 menos R3? ¿Cuánto daría esto menos esto? A ver. ¿Cuánto daría este R4 menos R3? ¿Cuánto daría eso? Este R4 menos R3. Exacto, 0,A. Muy bien. Porque B menos B pues da 0. Y A menos 0 pues da A. Entonces quedaría 0,A. 0,A efectivamente. ¿Sí? Y la norma de esto la norma de R34 pues obviamente daría cuánto? Pues daría A, ¿cierto? Porque es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, pues daría A. Entonces reemplacemos estas dos aquí. ¿Cómo que reemplazando estas dos ahí? Quedaría F3,4 es igual a K por Q3 por Q4 es decir, K por esta por esta, ¿no? O sea, K por Q3 por Q4. O sea, que sería por esta, por esta. Sería K por por menos 4 por, por 5. Sientes que quedaría K ¿cierto? por menos 4 Q por 5Q por, eh, por porque es Q3 por Q4, ¿sí? Sobre la norma de R34. O sea que sería sobre A al cubo. Por R34. Y R34 es igual a qué? A 0,A. ¿Sí? Ahí reemplazamos este y reemplazamos este. Ok. Ahora simplemente, entonces para dar la respuesta final, pues multipliquemos. ¿Cómo quedaría multiplicando esto? Usted multiplica todo esto primero por cero. Pues si usted no multiplica todo esto por cero, pues ¿qué le va a dar? Pues le va a dar cero, ¿no? Entonces aquí sería que F34 sería igual a cero, coma, porque obviamente pues, a multiplicar todo esto por cero le da cero, coma, multiplique todo esto por A. ¿Qué le queda multiplicando todo esto por A? Pues entonces le quedaría menos 4 por 5, da menos 20. Entonces sería menos 20. K por Q por Q, da por Q cuadrado, sobre eh, A. Ah, una A se cancela con una A, quedaría sobre A al cuadrado. Y este sería F34. ¿Sí? Ok, muchachos. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿ahora cuál paso sigue? Vamos a reemplazar esta, esta y esta en la ecuación original. ¿Sí? Ese sería como el último paso. ¿Sí? Ese sería el último paso, muchachos. El último paso sería reemplazar estas tres fuerzas en esta fuerza. ¿Sí? en esta ecuación de fuerzas, en esta sumatoria. Simplemente sumar las tres, mejor dicho. Sumar esas tres. Entonces simplemente reemplacemos en esta ecuación. Ese sería el paso final, el paso quinto. ¿Sí? Paso quinto reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el paso final. Lo voy a volver a hacer en rojo. ¿Sí? Sería paso cinco. Entonces reemplacemos acá, en sumatoria de fuerzas 4. Entonces sería sumatoria de fuerzas 4. Sería ya reemplazando, pues reemplazar estas 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría eso ahí? Quedaría sumatoria de fuerza 4 es igual a esto: menos 10k por q cuadrado sobre d cuadrado. Sería menos 10k por q cuadrado sobre d cuadrado coma 0 más esta que es 15k cuadrado b entonces más 15 15 k cuadrado b sobre eh, b a la 2 más a, a la 2 a la 3 medios b a la 2 más a, a la 2 a la 3 medios, coma, K cuadrado A sería K q cuadrado A sobre B a la 2, más A a la 2, a la 3 medios y más esta última fuerza, 0, menos 20, K cuadrado A, 0, Menos 20 K Q cuadrado A A cuadrado ¿Sí? Ok, muchachos, entonces esta sería la sumatoria de fuerzas 4 Entonces la sumatoria de fuerzas sobre 4 Es decir, la fuerza neta Sería igual a lo siguiente Cojan, los, cojan las primeras componentes Si ustedes tienen tres vectores, muchachos y quieren hallar el vector neto, pues entonces simplemente sumen, la, sumen los primeros. Eh, Las primeras componentes. Entonces, va a sumar esta componente con esta componente. Con esta componente. ¿Estamos de acuerdo? Estas tres. Entonces, si usted la suma. Si usted la suma. Estas tres componentes. Le quedaría de la siguiente forma. Le quedaría menos 10 k Q cuadrado. B cuadrado más 15k Q cuadrado B sobre B a la 2 más A a la 2 a la 3 medios más este 0, pues le daría 0, ¿no? coma y ya después suma las segundas componentes ¿sí? entonces en las segundas componentes pues sería simplemente este simplemente sería esta componente más esta componente de acá más esta componente de acá entonces sería coma cero más todo esto o sea que sería k q cuadrado a sobre b a la 2 más a, a la 2 a la 3 medios, eh, ah, bueno, me están diciendo que aquí me faltó un 15. Ok, si sí, en esta segunda fuerza falta un 15, sí, correcto, muy bien, eh, Juliana. Falta un 15, falta un 15 ahí. Muy bien, aquí falta un 15, 15. Aquí viene un 15. ¿Sí? Entonces, entonces aquí sería 15. Efectivamente. Entonces sería 15. ¿sí? Eh, menos menos 20. Menos 20 KQ cuadrado. Q cuadrado sobre a, a la 2. Exacto, muy bien. Excelente, Juliana, que está bien despierta. Muy bien. Eh, entonces ya tenemos esto. Esta sería, muchachos, esta sería... Esta sería la respuesta. Esta sería la media respuesta... del ejercicio, pero... pero aquí lo que tenemos que hacer... es lo siguiente. ¿Sí? Excelente, sí. Ahí están diciendo. Juliana is the best? Yes. I agree with you. <laughs> eh, ok, entonces. Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar ya lo que vale A, A, B y Q, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar. Sería A. A vale 2 centímetros. A vale 2 centímetros. O sea. A vale 2 centímetros. O sea, eh, 0,02 metros. ¿Sí? B lo mismo, B vale 2 eh, centímetros, o sea, 0,02 metros. Y, y Q vale 5 nanocoulombs, es decir, Q vale 5 nanocoulombs, es decir, 5 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces van a reemplazar por favor estos tres datos acá y me van a decir cuánto les daría la primera componente y cuánto les daría la segunda componente. Recuerden que k vale 9 por 10 a la 9, ¿no? Y por favor díganme cuánto les daría la sumatoria de fuerzas en 4. O sea, cuánto daría la fuerza neta. Nicolás dice que ya la hizo. Que da, dice que da 0,03. Ok. Bueno, muchachos, pues nos debería dar lo mismo que la clase pasada. Porque es el mismo ejercicio. ¿Sí? La clase pasada, ¿se acuerdan? Daba menos 0,026 menos 0,083. Sí, se acuerdan, quedaba eso. Pero creo que aquí, aquí daba con un doble cero, me parece. Da con un dos, con un cero o con dos ceros. Con un cero o con dos ceros. ¿Cómo estaba? Porque en la vez pasada nos dio esto, muchachos. Nos dio esto: 0,0026. Y aquí daba 0,0083. Entonces la pregunta es: ¿es con un 0 o con dos ceros? Para que se pongan de acuerdo. Entonces sería menos 0, ,0026, Exacto. Cero, bueno, aquí le voy a poner punto, coma, pues para que, para que, para que lo podamos distinguir. Menos 0,026, coma. Eh, menos 0, coma, O sea, menos 0, punto, doble 0, 8 80 80, a ver, 3, ¿no? Este sería la respuesta, muchachos. Esta es la respuesta del ejercicio. Este. Esta es la respuesta. ¿Sí? Entonces, miren, muchachos, dos métodos diferentes de hacer un mismo ejercicio. Dos métodos diferentes de hacer un mismo ejercicio. Dos métodos diferentes. ¿Cuál les gusta más? A ver, vean, les repito: este es el método vectorial, el paso a paso. Miren, aquí está, método vectorial. Y el método escalar fue el método que vimos en la clase pasada, que solamente era esta diapositiva. Pues es como un poquito más cortito, pero digamos que tiene más cascarita el vector el escalar, ¿no? Porque hay que descomponer. Bueno. Entonces, ¿cuál les gusta más? A ver. Sharon le dice que le gusta más el primero. Juan Manuel dice el escalar le gusta más. Camila le dice que le gusta más el, el, escala, el escalar. A la mayoría les gusta más el escalar. El escalar. A todos les gusta más el escalar. Ok. O Carlos Andrés dice, el de hoy tiene más clases. Sí, el de hoy es como más, más elegante, ¿no? Según el álgebra lineal, ¿sí? Ok. Ok, bien, el escalar, bien. Entonces, eso es lo interesante, muchachos. Que miren que ustedes pueden hacer lo, el ejercicio como, por el método que ustedes quieran, ¿sí? El vectorial, uno va a la fija, como dice eh, Juan Pablo Pinzón. El vectorial es más breve pero más largo. ¿Cómo así que más breve? Que los pasos siempre son los mismos y no hay pierde, como, lo, como dicen pues, por ahí. Si usted hace todo bien, pues no hay pierde. En cambio, con el, con, el, con el escalar, usted sí tiene que descomponer y aplicar la trigonometría y bueno, ¿sí? Ok. Básicamente eso, ese es el ejercicio eh, por el método vectorial. Entonces a continuación les voy a enviar un link para que nos conectemos rápidamente y les voy a poner el la tarea, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero antes, les digo de una vez, la tarea pues obviamente pues sería, bueno, el taller, ¿no? El taller sería hacer todo esto mismo, pero sobre la carga Q1. Sí. Ok. Muy bien. Juan Esteban dice, debería estar en el CERN. CERN. <laughs> bueno. Algún día poder ir por allá de pronto. Ok, entonces ya les voy a mandar el link.